Venga, una pirámide normalita. La pirámide de Keops, ¿cuánto puede tener de ancho? Voy a poner que tiene 200 metros y de alto vamos a poner que tiene 150 de alto. Para calcular el área, la desarrollo y me queda un cuadrado en la base y cuatro triángulos iguales de los que no sé la altura. ¿Qué hago para calcular la altura? Pues hago este triángulo y en ese triángulo, esto es la altura de la pirámide. Esto es la mitad de la base, que es 100, y así puedo calcular la altura del triángulo, que es esta. Le voy a llamar A, porque sería la apotema del lado, ¿vale? Sería A cuadrado es igual a 150 al cuadrado más 100 al cuadrado. A cuadrado igual a 1. Y A es la raíz de ese número, que en plan elegante me da 50 raíz de 13. Y ahora puedo calcular el área total como... Sí, el área total es el área de la base, que sería, como es un cuadrado, 200 al cuadrado, más 4 veces el área del triángulo, que es base, que es 200, por altura, que es 50 raíz de 13, partido 2. Es que como lo han hecho en tu libro, ponen perímetro. El perímetro de este cuadrado, ¿cuál sería? 200 por 4. Perímetro. Por apotema, la apotema sería esto. 50 raíz de 13 partido 2. Es lo mismo. Pero yo prefiero dividirlo en partes y que calculéis cada parte. No, la altura esta para el área. Me da 112.111 aproximadamente. Serían metros cuadrados. Y el volumen es muy fácil. Es un tercio del área de la base por la altura. El área de la base es 200 al cuadrado. Por la altura que es 150. 200 al cuadrado por 150 partido 3. Me da 2 millones de metros cúbicos. Tiene para meter dos o tres muertos. Y topa un muerto nada más. ¿Tú sabes lo que cabe ahí?